Hola, bienvenidos a otra nueva edición especial de Metin 2 Guabina. Y bueno, este es el Metin que había dicho en el anterior video que iba a hacer un video sobre él. Bueno, el Guabina es un servidor casi totalmente gratis. Bueno, digo, sin restricciones, como diríamos. Porque viste que en el Metin 2 yo no te dejé comprar ropita ni nada de eso. Y bueno, ahora vamos a probar este. Bueno, la verdad ya tengo una cuenta, pero está. Voy a pausear hasta loguearme y está, ya vengo. Y bueno, aquí estamos en el, diríamos, en el Select Character. Bueno, la verdad, este es mi personaje principal. La verdad, yo no sé, creo que había tomado una cosita, decía mujer al personaje y era hombre. Así que bueno, vamos a acostumbrarse. Este es el ninja. Bueno, este primero que nada, este es el guerrero, diríamos. Este es el ninja. La verdad, esta cuenta la tengo hace 2 años, por ahí, o 3. Desde el Metin 2, porque el Metin 2, común y corriente, el original, te deja usar la misma cuenta. Pero yo no tenía personaje de esto. Por lo tanto, me eliminaron los personajes y pude crear esto. Pero no me eliminaban del Metin 2 original. Este es el, diríamos, el Sura. Está la chamán y está este guerrero. La verdad, estos nombres se los puso por. No tenía mucha. De hace años, así que está. La verdad, no sé por qué lo puso así. Le puso así, así que está. Vamos a empezar con esta nueva edición. Por ahí es online, por las dudas. Digo, aclaro nomás. Yo le dejo la página abajo. Descargarlo, descargan y si no. Bueno, aquí estamos, CTRLQ, me elimino todas las misiones al lado, ahí está. Bueno, aquí estamos, diríamos, en la base, Chunjo. Hay 3 clanes, Chunjo, Shino y el otro no me acuerdo, nunca me acordé el otro nombre. Pero hay otro más. Bueno, los Chunjos están peleados con los Shinos. Con estos, con los azules. Los Chunjos son los rojitos, que creo que está por acá la bandera, pero no importa. Los chujos son los rojos y amarillos. Estos son los chinos, que son los malos. Ahí están haciendo el duelo con los chujos, así que no se preocupen. El otro clan ya no están peleador, ya no andan por aquí y haciendo eso. Bueno, aquí están, aquí hay uno. Que se lo puede ver el leve, que es 98. Este es el otro clan, que les digo. Pero la verdad no están peleador algunos diríamos. Los chinos son los que principalmente están en la base, así que tenga cuidado de salir de este círculo. Porque automáticamente te pueden atacar los Shino o estos. Los Chunjo no, porque están son tu aliado, así que recuerden eso. Bueno, empezando por una cosita que quiero sacarme este personaje. Digo, no quiero ser mujer. Creo que con esto, este encanto puede cambiar su personaje. Vamos a cambiarle. Algunas misiones están medias bugueadas, pero... Qué mierda. No sé, está como ruso o algo parecido. Mira, no me cambió. Para. Así, a ver, vamos a tomarlo de vuelta. Pero la. Pues creo que no nos deja. Ah, por 3 días y creo que hice la de mujer. Bueno, sigo con mujer, así que tal, no importa. Está, eso no es nada grave, está. Mejor para mí. Aquí podemos tener los emociones. Acá con otro personaje puede dar un beso francés o golpe. Aquí tenemos las acciones normales, que son las... una. Gamma Style. Para salirse de ella solo clic en espacio. Y automáticamente se saldrá. La verdad tiene unas músicas muy geniales. Pero no las voy a poner sino... ¡Pum! Nos tranca todo. Primero que eso nos tranca. No nos tranca. Digo que si no nos escucha mi voz así. Bueno, empezamos con la acción. Vamos, primero, no me acuerdo, les voy avisando, no me acuerdo mucho. Aquí creo que está el gremio, que yo tengo uno, que es Otaku Metiner. Metiner Otaku, por así decirlo.
Bueno, ¿dónde estaba el teletransportador? Yo ni me acuerdo, ni idea. Aquí tenemos el mapa. Los puntos azules son donde te puedes ir, donde puedes teletransportarte. Pero mierda, mira, tenía todo ropas de hombre, pero claro. Bueno, en verdad puedo usar esta, pero no puedo usar el traje. Miren esto es bastante cool, esto es bastante gracioso. Soy un oso. Y voy avisando. El primero que se cree se descargue. Bueno, la verdad, primero que nada, esto no sirve para nada. Solo tiene resistencia al fuego, que son 15%, pero es una cagada, por así decirlo. Por así decirlo, bruto. El primero que se descargue el juego y el primero que comente, le regalaré este osito. Recuerda que mi nombre es Gonza Killer, no sé por qué lo puse así, pero está. El primero que comente y se descargue el juego y lo juegue, le regalaré este oso. Está en oferta. Bueno, en oferta no, se lo regalo directo. Y bueno, está. Y el que logre ganarme, le voy a regalar esta espadita. Arre, que le regalaba todo. No, no, pero sí, voy a empezar a regalar porque no quiero tener lleno el inventario completamente. Le voy a regalar este el primero que comente y el que se descargue el juego. Y este es al que me gane un duelo. La verdad no me acuerdo, así que me puede ganar cualquiera, no, eso no me preocupa. Este es no, no es 65, que genial, genial, total genial. Pero bueno, esperen. Primero quiero ir al promoción, qué mierda es esto, nunca supe. Ha recibido un ítem y no recibe un carajo. ¿Qué tal? Bueno, empezando por una cosita, no recuerdo dónde me teletransportaba. Ah, era allí. Creo. Esperen. Voy a echar un vistazo. Se me trancó todo. ¿Qué? No, en el banco no, creo que no se transportaba acá. No. Herrero. No. No me acuerdo, chicos y chicas, de dónde me teletransportaba. Dios, esto va a costar un poquito porque había un teletransportador donde teletransportaba cualquiera en cualquier lugar. Creo que era este, a ver, esperen, déjenme echar otro vistazo. No. Estadística, clasificación, no estoy de vampiro. No. Ah, creo que había un objeto. Que era el anillo perfecto que te. Ah, sí, yo tenía un anillo, yo te. No, anillo de boda. Es que ni me había casado, pero está. Tenía un anillo que me teletransportaba a cualquier lugar, pero no recuerdo, no lo tengo. Energía NPC, qué mierda es esto. Bueno, no te da nada. No, había un personaje que te compraba un anillo, este dedo de peinado. A ver. Guerreros hombres, guerreros mujeres. Pelo, espada celestial, se ve bueno. Como que está. No concuerda, pero. Vamos a tirarlo acá. Pero esperen, primero que nada déjenme mirar. Déjenme refrescar la memoria. Porque la verdad no recuerdo cuál era. La loca que vendía los geniales anillos teletransportadores. Cuando estén comprando, cuidado porque te pueden matar de atrás. Así que pues, un consejito antes de empezar. Y recuerden no salir del círculo muy lejos. No, no, muy lejos sí puede. Pero recuerda que no haya enemigos cerca porque si no te matan ahí, chao. Bueno, primero que nada. A ver, tú, maldito, imbécil. Hay una enemiga. Oh, shit. Toma, lo maté. Ja, ja, lo maté yo. Bueno, ¿qué quieres? Da 117, ¿no? Mucho no podía hacer, así que. Bueno, vamos a esperar hasta revivir. Les dije, eso es lo que pasa si te vas. Uy, soy hombre de vuelta. What the fuck? No entiendo un carajo. Estas son las pociones que tengo. No
soy, puedo, me ven que soy hombre de vuelta, así que está. Volvió a la normalidad mi personaje. Pero antes, ¿dónde? Mierda. ¡No! ¿Qué hice? Quill participe en muerte, batalla imperio, me cago. Bueno, no, no me, creo que sacaron la cosa de teletransportarse. Yo recuerdo que había un anillo. Y mira que esto me acuerdo, sí o sí. Que había un anillo. No. Este. ¡No! Me tomo un anillo de experiencia. No. Me cago en todo. Así le digo. Perdón, la ciudad. Los anillos de experiencia duran una hora y yo me lo tomé, sin querer. Dios mío. No está. Me pongo a memoria que tenía un cosito donde te transportaba así al tiro, sin restricciones, por así decirlo. ¿Qué mierda es eso? 35 esos monstruos. ¿Estas criaturas? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Acá, acá, esta. Esta debe tener la noche de panda con este y pocas mascotas. Ah, genial. No me ataques a mí. O si no me enojo y. Teletransporta, maldita imbécil. Así te lo digo en tu cara, maldita imbécil. Bueno, chicos, se ve que esto se acaba rápido porque. Yo tengo la cosita que te teletransportaba. Y les digo así al vuelo. Yo lo recuerdo. ¿Qué es esta criatura? ¿Qué le pasa? No puedo atacar, maldito. Mucho mierda, esto lo pone. Bueno, la verdad, esto se hace raro porque no está el anillo. Y el anillo siempre estuvo, siempre. Boda no, esta mierda no sirve para nada. No sé ni cuánto me casé. Me cago en todo. Guarda. Ah, no, tengo que ser imbécil. A ver, vamos a ponerle el cosito. Para ir un poquito más rápido, ¿no? Ahora que lo recuerdo, había otro transportador por aquí que transporta. Claro, es lo que hace. Por aquí, creo que subimos allí. No, pues les quiero mostrar el sistema de lucha, que es lo principal de este juego. El sistema de quest, no les te recomiendo no las hagan. Más bien que luchen, que empiecen a luchar. O si quieren hacer las quests, quieren seguir una historia, vayan al de original. Mapa estándar. What the fuck? Bueno, vamos al desierto, no. Valle. Este. Valle, este. Da. Les recomiendo que primero que nada vayan afuera del castillo para empezar a matar perros salvajes. Porque así les dan plata y empiezan a subir rápido. Con estos cabos de valor llama a todos los enemigos que estén cerca. Está muy bueno, en serio. Les recomiendo. En un level, en un cierto level. Estaba en 62. Ah, carajo. Estaba en 62 y ya estoy en este nivel. Genial, totalmente genial. Sé que hubo algún evento y me quedó la experiencia ahí, re. Y no es por el anillo de cosito de experiencia, pero.
que el coso de experiencia no te da hasta velocidad. Y además estos monstruos, les recuerdo que son nivel 39. Como 62 a 67 es una locura, pero está bueno eso. Y bueno, lo que recuerdo era que tenía que darme todo daño a ataque. Pero lo máximo. Pero vamos a darnos 3. Vamos a darnos así, a ver cuánto nos queda. 3, 1. Eso es lo que recuerdo que me decían. Que me diera todo daño a ataque. Qué refrío mierda. Y aquí aumentamos las habilidades. Recomendable que si se crean un guerrero, haga espada fantasmal. Espada fantasmal. Lo primero es aura de espada, pero vayan aumentándolo y con libre y todo eso. Primero que nada, les recuerdo y les recomiendo mucho, pero demasiado les recomiendo. Que. Y al correo y al correo. Oh, me cago. Que les recuerdo mucho, pero mucho, mucho, que hay que les ayude y confiable. Estoy demasiado nudo, no recuerdo nada. No recuerdo cómo darle los puntos a los personajes de los otros tres, el Ninja, el Sura y el Chao. Que busquen a alguien super pro para que empiecen así, para empezar a aprender cómo se juega. A mí no me pregunten, así les digo. No lo recuerdo. Antes era muy pro en este juego. Hacía luchas contra 100 y todo eso y ganaba. Eso era lo bueno. Me encantan los bailes de estos personajes. Este, creo. Oh. Simple. A ver, este. Es raro. Este está bueno. Falta una musiquita así. A ver, este. Este creo que era el gun más fácil. Y bueno, les dejo que prueben ustedes mismos. Y bueno. Se va terminando por aquí, se me fue de largo por saber qué lugar, dónde era para teletransportarse. Creo que se le puede subir un poco más los efectos, pero está. Y les recuerdo que se puede cambiar las músicas del metín. Digo, por ejemplo, le cambias a una música el formato, le cambias a una música que sea este formato y enseguida les cambiará. Le bajo el sonido para decirles una cosita. Les recuerdo que había puesto una música de Vampire Night. Estaba muy buena. Mira, espera. Lo único que le digo es que se podía cambiar las músicas. Y yo había puesto una Vampire Night, estaba muy buena, la opening. Le había cambiado el formato y ahí directamente le cambié. Les recomiendo que le cambie el formato con el online convert
número 1 o algo así, creo, se llamaba. Un tutorial que hice de cómo convertirlo. Mírenlo y podrán cambiarle el formato. Pero creo que no había que cambiarle, lo metías así al tiro y chau. Le tienes que cambiar. Digo, primero que nada, tienes que cambiarle el nombre y reemplazarla a la que quieres que cambiar. O, por ejemplo, yo había reemplazado esta música y creo que esta, o por ejemplo esta, le puse el de Vampire Knight, este nombre, .mp o algo así, no sé. Y lo cambié y lo reemplacé. Y ahí me quedó la canción y la escuchaba mientras jugaba. Bastante cool era. Y bueno, eso es todo. Recuerden suscribirse como siempre. Darle like y compartir el canal para que sea más grande, por así decirlo. Bueno, estoy demasiado bruto hoy. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.